Hi class, ¿cómo estamos? Ya vamos a activar la cámara. Just give me one second, ¿ok? Hola, hola. Here we okay, go. Teacher. Okay. ¿Me pueden escuchar? Can you hear me? Sí. Sí, teacher, sí se oye. Hello, class. ¿Me escuchan? Yes. Yes, teacher. Yo no los escucho. No sé qué está. Ok, just give me one second. Vamos a ver qué está pasando. Veamos si ahora si pueden escucharme. Hi class, o si yo los escucho, mejor dicho. Hello, sí, hello. Good evening. I cannot hear you. No los escucho. I don't know why. Just give me one second. Ok, ahora. Hello class. Okay. Hola. Sí, ya. Hoy sí ya los escucho. Ya los escucho. Hello, hello, hello. It's really nice to see you. Nada nos va a detener de la clase. Fíjense que está fallando la cámara, el audio, yo, ¿qué pasa? Y eso que conectamos antes de la clase, pues todo el equipo para que no nos falle. Pero aquí estamos. Hi class, it's really nice to see you. Tell me, how was your day? Did you have a good day? Did you have a bad day? How was your day? Was it good? I have a good day. You had a good day? Me too, yes. A good day. You had a good day, very good job. In my case, yes, it was a very good day. And I'm happy to see you, but I'm sad because today is our last class. Es nuestra última clase también, pero igual, estoy feliz de que hayamos estado juntos. Crucemos los dedos a ver si seguimos juntos el otro módulo. Y si no, pues recuerden, no nos detengamos. Con cualquier maestro igual vamos a ser capaces de continuar con el aprendizaje. Ok, so solo puedo ver a Jacqueline, a Javier, a Marcia y Jenny. ¿Los demás dónde están? Who's Isabela? Isabela Montserrat dice. Solo que estoy en mi taller de joyería, entonces por eso es que no he encendido la cámara. Vaya, no hay problema con que estemos atentos y participando, ahí estamos. Muy bien, ahí los tengo. I already have 15 students. 15 estudiantes. Ya ven, hasta la cámara se apaga. Ahí está otra vez. Y se recuerdan, what was the topic from yesterday? ¿Qué vimos ayer? ¿Qué practicamos? ¿Qué estructura vimos? Let's see, let's go back to yesterday's topic. ¿Qué vimos ayer? No, you don't remember. WH questions. Present continuous. Ah, very good job. We were practicing on making questions. WH questions with the present continuous. If you remember, the present continuous is when we want to express actions that are happening in this moment. That is the present continuous. For example, if I show you this picture, what can you tell me? Fátima, muy bien, gracias Fátima por
indicarme. Look, I have 4, 8, 12 different pictures. In these pictures, you can see people. People who is doing different activities. And I also have the verbs. Repasemos los verbos para que podamos crear oraciones, okay? In the first picture, what is the verb that I have? What is this verb? Dance. Dance, what is that? Dance. Dancing, ah, okay, drive. What is dance? ¿Qué es dance? Bailar. Oh, very good job. Drive. Drive. Conducir. Drive. Okay, conducir, manejar. Listen to music. Escuchar música. Escuchar música. Eso siempre va con el to. Listen music. No, incorrecto. Listen to music. Very good. Play basketball. Jugando basketball. Okay. This is very easy. Read. Leer. Leer. Okay. Ride. Ride a bike. Andar en bicicleta. Remember, ride. Read it, no. Ride a bike. Run. Correr. Correr. Una curiosidad. Yes. ¿Por qué andar en bicicleta, imagino que skateboarder, también se dice ride, ¿verdad? ¿Y por qué manejar se dice drive? Es diferente. Yes, it's different. In this case, we have the verb drive, que es manejar, y en el caso de las bicicletas decimos ride. ¿Qué significa algo diferente? Drive, manejar. Ride es como montar. Montar. Y no podríamos decir drive a bike, manejar bicicleta, ¿no? No, ya se ha establecido el verbo ride. ¿Qué más podemos montar aparte de una bike? Un caballo. Ajá, horse. ¿Algo más? Drive, podemos drive a barco, teacher. Un barco, un avión. En el caso de aviones, decimos, sí, no drive porque no somos nosotros los que estamos conduciendo el avión, no lo estamos dirigiendo, manejando, ¿ok? Sí es cierto que en, igual en las motocicletas, nosotros lo vamos conduciendo, pero tomamos la acción como montar, motorcycle, o pongámosle bike. Bike puede ser para bicicletas y para motocicletas. Así que por eso es ride a bike, montar, no manejar. Ya está preestablecido por en inglés, ¿ok? Run. What is that? Run. Correr. Correr. Okay. Shop. Comprar. Shop. Very good. Study. Study. Estudiar. Estudiar. Swim. Swim. Nadar. Nadar. Take a walk. Caminar. Take a walk. Caminar. O podemos traducirlo como caminata. Tomar, tomar un paseo. Tomar un paseo. Watch a movie. Watch a movie. Ver una película. Muy bien. Ok. Ya tenemos el verbo. Identifiquemos los sujetos. ¿Qué sujeto sería acá? What is the subject in this picture? They. They. Because we have two girls. Two. No solo tenemos una. She. It's for one. But I have two people in this picture. They. In here. She. He. She. Here. She. He. She. He. Very good. Number four. He. 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 In number five. She. She. He. Number six. He. 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 Ah, I have two people they. Here. They. They. In number eight. They. 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 In number nine. She. She. In number 10. What is this? Is this a girl or a boy? It's a girl, right? Ah, aquí va mi pregunta. Look, I have a dog and I have a man. It sería, ¿o no? I don't know. ¿Qué se les ocurre? They. 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 Muy bien. Incluso en español diríamos ellos. ¿Por qué? Porque son dos personas. They. Ajá. Si solo fuera el animal, un perro, podríamos decir he or it or she. Si depende del género del perro.
I have three people here. Three people. They. Family. They. Very good job. Siguiente paso. I am going to ask you, what are they doing? What is these people doing? What are they doing? O lo puedo redactar. What, oops, like this one. Are these people doing? These people doing. Okay, as you may see, this is just speaking practice. Vámonos a la práctica. Speaking, speaking, speaking. Picture number one. What are these people doing? They are dancing. They are dancing. They are dancing. Picture number two. She is driving. She is driving. In this picture, what are they doing? They are shopping. Shopping. Ah, pero respuesta completa, shopping, sería solo el verbo. They are shopping. They are shopping. To the supermarket. What is she doing? She is swimming. She is swimming. Ah, me gustó. Vamos a ver esa respuesta. Let's go to my board. Let's go to my board, okay? And take a look at this one. They are, I'm so sorry, mi teclado a veces falla, chicos, lo siento. They are shopping. Sería quizás una estructura bien básica. Miren, y si le agregamos complemento ya sonaría un poquito más avanzada. Where, Jorge, they are shopping where? To the supermarket. Okay. At the supermarket. Okay, at the supermarket. Don't worry, the supermarket. Market, like this one. Y miren, ya es una oración mucho más completa. They are shopping at the supermarket. In this case, si solo decimos they are shopping, está correcto. Pero miren, acá le agregamos un complemento y somos más específicos. They are shopping at the supermarket. ¿Será que le podemos agregar algo más a esta oración? They are shopping at the supermarket. ¿Qué más le agregaría? Están comprando comida. Ok, ok. ¿Cómo decimos así en inglés? They are shopping. Food. At the supermarket. At the supermarket. ¿Será que alguien puede hacer más grande esa oración? Más completa. Probemos. At night. Ok, I like it. In the morning, they are shopping at the food. ¿Cómo sería comprando comida? They are shopping food at the supermarket. Very good job. Or you can say at night. También. So, hagamos un ejemplo más. Read. Okay, quiero escuchar oraciones completas. Who wants to try? She's reading. Sería lo básico. She's reading. A book. She's reading a book. Is that a book? About the library. No. I guess it's not a book. That is not a book. What is that? It's a tablet. Yes, probably. Computer. It's probably a computer, tablet. She is reading information university. Oh, probably. And what else is she doing? Read. She is reading. What is she doing? Look. Está tomando coffee. Probably is tea. Take a coffee. And drinking coffee. She is reading. Digamos, she is reading some information at the university and she is drinking coffee. Wow. So what is my goal for this activity? Vamos a comenzar con esta actividad grupal.
la idea es que ustedes mismos se reten, se den un reto y digan quién puede agregar más información, que nos vayamos no tan básico. Don't worry, no se preocupen si no estamos seguros de la respuesta. Cuando volvamos a la sala principal, ahí vamos a hacer las correcciones. ¿Okay? At least practice saying 4 sentences. I am going to give you 5 minutes. Practice making as many sentences as possible. Don't worry if you don't finish. After that, we are coming back with the help of your classmates. We are going to finish. ¿Está claro lo que vamos a hacer? Is it clear? Yes, teacher. Ok, traten de retarse a ustedes mismos y ver qué tanto podemos usar las estructuras, qué tanto hemos aprendido. Si quieren mencionar el color de la ropa, el lugar, no sé, pueden hacerlo. Ya se van a dar cuenta en el próximo ejercicio cuánto aprendieron en este módulo. If you go to WhatsApp, there you can check the picture right now. Okay? Let's go and work with your classmates. 5 minutes to practice. Voy a hacer, quiero ver 6 grupos. Vamos, clase, go please. 5 minutes, go. I'm still missing some students. Please go with your classmates and practice. I'm still missing Jacqueline, Andrea Michelle, Jose Enrique, Catherine, Hector, Fatima, and Iris. Go with your classmates, please. Comparto pantalla. Hola, hola. Hola. No sé si les comparto pantalla. Ajá, sí. Por favor. Ay, no sé si ya la pueden ver. Sí. Sí, saben. Sí. 4 dijo, sí. ¿Verdad? 4 oraciones de cualquiera. De cualquiera. Vamos a hacer 4 en el grupo, ¿verdad? Así entendí. Sí, tenemos que unir las, nosotros ahí tenemos que unir a estas 4. Ajá. Ok, hey, very good. Sí. Here. Es student, student. Usando el verbo to be. Yo entendí como que oraciones completas. Por eso, oraciones completas, pero no se va a decir study, sino que ya con ING, como las clases que hemos estado viendo. Uh-huh. Ajá. Por eso, por eso. A ver. ¿Con cuál iniciamos? Sí. ¿Te gusta la de Dan? ¿Cuál es? La primera. Sí. Oraciones, ¿verdad? No preguntas. Sí, oraciones. O, 4. They are dancing in the party. Ah, exacto. Podría ser. En el party, o también podría ser
en una disco, puede ser en una, sí, es como lo mismo, o en una escuela, o en un concurso, no sé cómo sería. Ah, su, escuela de danza, ¿cómo se diría escuela de danza? Sería school dance. School dance, ajá. Entonces ajá. Sería. Ajá. ¿Cómo sería entonces un at? At the school dance. Ah, ajá. As de, dancing de, student. Ajá, ajá, sí. O at the school dance. At school dance, ajá. Ajá. En una escuela de. Entonces sería they are at the school dance. They are dancing, sí. Porque tienen que ir en ING, están bailando. Exacto. Tiene razón. At the school dance. Dance. Sería dance. Dance. Ok, Jenny y Héctor. Estaban solitos, ¿verdad? Estaban solitos en otro grupo, creo. Yo creo, teacher. Ay, ya se me fue Jenny. Es como que tenemos problemas porque yo no pude activar el micrófono. Really. Ajá. Ok, don't worry. Si no, Héctor, los que no se pudieron conectar a una sala están trabajando en la sala principal. Como ah, okay, me salgo de aquí. Ajá, you can go back y ahí okay. Apoyarse entre el grupo. Excellent. Go, thank please. You, thank you, teacher. You're welcome. Hi guys, did you finish? Is this activity clear? Yeah, pero aún no terminamos. Okay. Don't worry, remember that the idea for this activity is for you to practice, speaking practice, okay? Okay. Mm-hmm. En grupo es mejor, solitos, okay. No, mejor no, grupo, grupo. Sí, dice. Go. Aquí le estoy preguntando al muchacho también. En este caso podría ser, she is studying for the tomorrow's exam. ¿Cómo? Que es que en español, ¿verdad? Yo lo entiendo como ella está estudiando para el examen de mañana. Pero en inglés yo le escrito, she is studying for the tomorrow's exam. Podría ser for the test. For the next text. Ah, okay. O text. No sé si va al revés. Test. Next. Uh-huh. O next text. Yo creo, que así va. Next text. Very good. Ah, okay. Thank you, teacher. Hi, Glenda, no escucha Glenda por ahí. Glenda, what is your idea? Se agregó alguien más. No. Sí, escucha. De al dancing dice que puso, ¿verdad? Uh-huh. En flamenco. Uh-huh. No, ahí dejemos eso. Vayan a otra, a drive. Ajá. ¿Ya pensó alguna idea para eso? Hay que agregarle. Vaya, yo ahí puse. Permítame, vamos a ver qué más le agrego. Ah, vaya, puede ser she is dreaming in the city. In the city. Mm-hmm. Mm-hmm. To go to work. Uh-huh. Bye. She's
Driving. Driving in the city. In the city. To go at work. Será así, at work. Bueno, yo se la voy a poner. To go. In the morning. Ajá. Sí, 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 así está bien. Y la otra que está escuchando música. Ahorita. Esa la pon, no se va. Yo le pondría his listening to music. Está como en una plaza, ¿verdad? Sí. Ah, le podemos poner listening to music while the earphones. She's like, no sé qué música le podemos poner que le guste. He's like rock. Vaya. She's no, he's. Ajá, he's listening to music. To la otra le podemos poner to music. Le pondríamos, le tenemos que poner en los audífonos o con los audífonos. Pero es que creo que ahí tiene teléfono en la mano. Ajá, que tiene. Tendría que ser. Bueno, pongámosle en los audífonos y hay que nos corrija la teacher. Sí. ¿Cómo dijo que le vamos a poner? White o in. White. Quizás. No sé, quizás quedaría white. O in. Mejor in. De Bluetooth earphone. ¿Le ponemos qué música le gusta? Sí. She like. ¿Qué música le ponemos? Rock, le dije. Va. Va, el otro. Es un chico también que está jugando. Sí. Basketball. He's playing basketball in the park. Sí. In sunny day. O con sus amigos. Ahí no hay amigos. Bueno, pues sí, ahí está solo él. Ajá. Basketball pero no podía estar jugando el solo tampoco. Sí.
Bueno. In the park. No sé si sería en un día soleado. Ajá. Ajá. On a dunes a Sunday. ¿Qué más le pudiéramos poner a esta? Le ponemos que usa sus zapatos verdes, no sé qué. Ajá. Usa. Hey, words. ¿Ah? Se borró. Se nos acabó el tiempo. Time y a mí se me borró. Time is over, class. A mí se me borró. Se le borró. Really. Se borró. Vaya, espérenme, ya las mando. Vaya, gracias. Yo algunas las anoté. Okay, don't worry if you didn't finish. Vamos a verlo como clase, okay? No se preocupen si no terminaron. We are going to check the answers. Just one? Okay. But at least one, it's okay. Okay, let me show you the pictures right now. Okay, this is the picture in which you were supposed to make at least four sentences. Bien, esta es la picture. So, let me listen to your answers. Esperemos a sus compañeros, okay? Let me wait for your classmates. Veo que varios tuvieron problemas con su internet, ¿verdad? Y se quedaron en la sala principal, you know? Esa es otra opción. Otra opción por si tienen problemas de internet, quedarse trabajando en grupos en la sala principal. Okay. Here we have your classmates, but before we continue, I am going to check the attendance list. So please say here or present. Okay. Andrea Michelle Espinosa. Andrea Nicole Ramos. Present. Excellent. Brian Ernesto Elías. Diana Gabriela Escobar. Here, teacher. Excellent. Fátima Elisa Marroquín. Here, teacher. Excellent. Glenda Elizabeth. Gloria Carolina. I'm here. Okay. Héctor Adalberto. Present, teacher. Excellent. Iris Yolanda. Present, teacher. Okay. Jacqueline Rebeca. Present. Very good. Jorge Alberto. Present, teacher. Okay. José Enrique. Catherine Roxana. Marcia Beatriz. Present, teacher. Excellent. María Elena. Miriam Edith. Present, teacher. Okay. Sandra Carolina. Present. Very good. Wilson Javier. Present, teacher. Okay. And Jenny Carolina. Present, teacher. Okay. Alguien que no alcanzó a responder, porque algunos los vi. Los vi por acá, pero no me respondieron. Teacher.
Roxana creo que le escribió en el chat. Roxana, she was having some issues, right? Okay, Catherine, Roxana, and Brian. Vamos a ver, Catherine. Okay, Catherine, ya puse la asistencia. Excellent. Brian. Ahorita la actualizo. Okay, presente. ¿Alguien más? No, right? Because I only have 16 students. Hay 16 de 21. Pero algunos sí justificaron, creo que en WhatsApp, that they were having some issues. Glenda Elizabeth ya acaba de poner, no sé si ya le apareció, teacher. Okay. En el chat acaba de poner. No, not really. Ok, Glenda, let me update. León Barrientos. Ahorita, ahorita. Sí, porque había puesto inasistencia. You know, siempre, porque es necesario que ustedes, más que todo cuando pasamos lista, si traten de encender su cámara en el momento y decir presente, porque las clases son auditadas, o sea, gente que no ha estado en la clase viene y observa casi siempre cuando nosotros pasamos lista la asistencia, para verificar que sí, nosotros estamos dando la información correcta, porque yo podría poner a todos que estuvieron en mi clase, pero no compagina la información que ellos reciben. Por eso, para los siguientes módulos, igual, siempre justifiquen en el chat o en el chat de WhatsApp o a la hora de que se pase la asistencia, present teacher, que se escuche que estén ahí y que se vea que son ustedes los que están recibiendo la clase, ¿ok? Ok, let me see. I'm going to start with some volunteers. Hagamos por lo menos 5 oraciones, 5 different sentences, and I'm going to pick this picture. Did you make a sentence with this picture? ¿Quién hizo una oración con esta? Swim. Who made a sentence using the present continuous? Okay, let me listen to you, Ari. Diana. Diana and, okay. And Wilson. Okay, then you, Wilson. Excellent. Go ahead, please. Teacher, pero antes tengo una duda. Okay, what is your ¿cómo point? Se dicen, cómo se dice lentes de agua o esos? ¿Son glasses normales o tienen un nombre específico? No, they do. They do have a name. Let me show you. Lentes de agua. Okay. Porque sí. ¿Piscina? Serían como para nadar. Algo así sería la categoría. Ajá. No sé si se llaman, ay, que se me ha olvidado. Gogles o algo así. Gogles creo que se llama. Pero no estoy segura de del spelling, pero yes, that is the correct one. Okay. Mm-hmm. Let me see. ¿Piscina, teacher? Sí, porque no serían swimming glasses. No, 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 eso sería muy literal. Okay. G-O se parece bastante a la palabra Google. But it's very, I don't remember the spelling. ¿Tienen el Google, spelling? Google it. Google it. G-O, creo que era doble G. G-O-G-G-L-E-S. Yes, así era. Google it. ¿Te parece la palabra Google? Por eso me acuerdo okay. Siempre que me dicen. Miren, let me show okay. You. This is what you're looking for. Pero no estaba segura si era doble G o doble L. Se parece mucho a la palabra Google, but no, it's quite similar. So, yes. Googles, no decimos glasses, sino que así se le llama. Y hay diferentes tipos, ya vieron. Hay unos más yes. Industriales, otros para nadar, pero aquí están. Son como gafas. Pueden ser para seguridad de sus ojos, tanto entonces, en el agua, Google, para soldar. La pronunciación. Yes, okay. So tell me your okay. Sentence, go please. Okay, my sentence is she is swimming and wearing a goggles. Okay, one more time, please. She is swimming and wearing a goggles. Very good. Goggles. 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 Okay. Como el verbo go. Voy a anotarlo. Goggles. Mm-hmm. Goggles. Voy a anotarlo. Muy bien. But very nice. Very nice information. Thank you, teacher. You're welcome. Javier, go with your sentence, please.
She is swimming in the swimming pool by the afternoon. Excellent. Very complete sentence. So Carolina and Javier, you have very complete sentences. Any other volunteer using the same verb? Swim. Swim. Okay, go please, Edith. Permítame, señor. Yo usé la de comer, reading, algo así parece que es, eso utilicé yo. Read. Okay, the girl who is reading. Muy bien. Go please with your sentence. Read. I read. Yes. But yo puse, I am reading my note. I am the cafeteria and drinking and the coffee. Okay, I am reading my notes at the cafeteria. My notes, mis notas. My notes, right? Okay, okay. At the cafeteria and drinking, ¿qué era? Coffee. Drinking coffee. A coffee. Ajá. Excellent. Okay, and drinking a coffee. Very complete sentence. Muy completa. Very good job. Any other volunteer using read? Go please, Jenny. Teacher, no usé la de read, usé la de playing basketball. Wow. Very good job. So, playing basketball. Go please. She is playing basketball in the park a sunny day. He is wearing a green shoes, white t-shirt, and gray shorts. Okay, one more time, please. He is playing basketball in the park. Okay, playing basketball at the park. At the park. Uh-huh. A sunny day. In a sunny day. Very good. She is wearing green shoes. She is wearing green shoes. Quitemos el A. Porque el A es solo uno. Green shoes. Ahí es plural. Very good. She is wearing green shoes. A white t-shirt. Okay. And gray shorts. And gray shorts. Wow, very complete. Muy bien. Ocupamos lugares. El presente continuo, colores, ropa. Interesting. Solo esa es la corrección que les hacía. Miren, at the park. Cuando hablamos de lugares, utilizamos la preposición at. At the park, at the school, at the supermarket, at the party. Es como un lugar. At the, ¿y en la playa? At the beach. Ajá. Es como el lugar en general. Una playa puede ser muy grande, el parque puede ser muy grande, una escuela puede ser muy grande, ¿ok? Y les, si quieren ser más específicos, estoy at the school, pero en el salón. Una escuela tiene muchos salones de clase, ¿verdad? Y si quiero decir en el salón, ya no diría at the classroom, sería in the classroom. Why? Porque el salón está dentro de la categoría general que es the school. At the school, in the classroom. Lo mismo si ustedes están en su casa. ¿Estoy a dónde? At my house, pero ahorita pueden estar en el living room, en el bathroom, in the backyard, no sé. Entonces, lo más grande, el lugar más grande es at my house, específico, in my living room, in my bedroom. Así funcionan las preposiciones de lugar para hablar de ese tipo de lugares, ¿ok? Last one, last volunteer, porque tenemos que ir a la platform, last volunteer. Make a sentence, a very complete sentence using the present continuous. Very good job. Andrea, tell me your sentence. Hi, Andrea. My example is, she is listening to music sad because there are not more pupusas.
Wow, very touching. Me gustó mucho esa, esa expresión. Can you repeat that again para que sus compañeros escuchen nuevamente? She's listening to music, sad. Okay, sad music. She's listening to sad music. Listening to sad music. Mm-hmm. Because there are no more pupusas. Because there are no more pupusas. Ella está escuchando música triste porque ya no hay pupusas. Okay, sad music. Puede ser también romantic music, bachata music, pop music. Primero va. Cuando especificamos un género, sería primero. Primero y luego decimos música, ¿ok? O si queremos decir música en inglés, English music, Spanish music, French music, Japanese music. Primero va como el género, la categoría y luego la palabra music. There we go. Excellent. Rétense ustedes mismos a no quedarse con oraciones básicas, simples. Agreguen más detalles y así se van a ir haciendo más seguros a la hora de dar información o usar estructuras. Great job, class. As you may see, if we go to the platform, section 5, final exam, there we have some exercises. The first exercise, it's about a conversation. You're going to listen to this conversation and then you are going to pick or select the correct answer, okay? Pero vamos a compartir el audio, just give me one second. And we are having some questions like, where is Justin from? Number 2, what is Mike like? ¿Se acuerdan para qué usábamos esto? What seguido de like. Para preguntar sobre qué. What ¿Qué me like? Gusta? Ah, not really. No, ¿qué me gusta? ¿Qué? ¿Cómo? Yes. ¿Cómo estás? No. Mm-mm. Ah, pues ya me olvidé. Por eso estamos repasando. Don't worry. Para ese repaso. No es cómo se ve. Muy bien. ¿Cómo se ve un lugar o una persona? ¿Y qué respondo? Oh, perdón, ¿con qué respondo? ¿Cómo se ve una persona? ¿Cómo se ve un lugar? ¿Usando qué? Doy una pista. Adjetivos. There we go. Adjectives. What is Mike like? Okay. What is Mike like? Acuérdense de esa estructura. What más like significa no que me gusta, sino cómo luce una persona, un lugar. Number 3, what is the weather like? Ah, lo mismo. What is the weather like? ¿Qué me está preguntando? What and like. ¿Cómo está el clima o cómo? ¿Cómo está el clima? Muy bien. ¿Y qué ocupo para responder? Adjetivos. Yeah. En number 4, is Sue wearing a blue dress? Ah, presente continuo. Is Sue wearing a blue dress? We don't know, okay? Let's listen and practice. Here we go. Okay, I need to open a new tab. Okay. Listen to the conversations. Here we go. Check the correct answers. 1. Your name is interesting, Justine. Are you French? No, I'm not. Are you Italian? No, I'm Canadian. You're from Canada? Yes. My family is from Montreal originally. Okay, there we have the information. 2. Where's Mike? Mike? I don't know him. He's my friend from school. He's a little quiet. Oh, is he serious? Actually, no, he's not. He's very funny. Okay, number 3. Wow, it's really warm today.
Yes, it sure is. And it's sunny, too. No, it's not. Look, it's raining. Oh, well. Four. Hey, Sue. How are you? Great, Phil. How about you? I'm okay. Hey, you look great. That's a nice suit. Thanks. It's new. Where's Ms. Collins? She's right over there. She's wearing a blue dress. Oh, I see her. Thanks. Okay, now let's go slow. Vámonos más despacio, pausando. Number one. Listen to the conversations. Check the correct answers. One. Your name is interesting, Justine. Are you French? No, I'm not. Are you Italian? Mm-hmm. No, I'm Canadian. You're from Canada? Yes. My family is from Montreal originally. I'm Canadian. Soy canadiense. So what does it mean? That she is from? She's France, from Canada. She's from Canada. Canada. Yeah. Canada. Yeah. Canada. Canada. Okay. She's from Canada. Very good. What is Mike like? Let's listen. Two. Where's Mike? Mike? I don't know him. Where is Mike? Mike? I don't know him. No lo conozco. He's my friend from school. He is my friend from school. Es mi amigo de la escuela. He's a little quiet. Oh, is he serious? Okay, lo primero que nos dice, he's quiet. Primera parte es la misma, pero será quiet and funny or quiet and serious. Let's find out. Actually, no, he's not. He's very funny. Okay, so quiet and funny or quiet and very serious. What is the correct one? Very funny. Very funny. Number two is the correct one. Let's listen about the weather. Here we go. Three. Wow, it's really warm today. Yes, it sure is. And it's sunny too. No, it's not. Look, it's raining. Oh, well. How is the weather? Is it sunny? Is it cool? Or is it raining? How is the weather? Y la única que menciona raining es cuál? Number two. So, yes. Number four. Tengan cuidado aquí, dice, is Sue wearing a blue dress? ¿Será que ella está vistiendo el blue dress o alguien más? Escuchemos. Well. Four. Hey, Sue, how are you? Great, Phil. How are you? Great, Phil. How about you? I'm okay. Hey, you look great. That's a nice suit. That's a nice... ¿Qué le dijo? That is a nice dress. ¿O qué le dijo? That is a nice. ¿Quién entendió? Ajá. Suit. ¿Qué era un suit? ¿Qué es un suit? Un traje. How are you? Great, Phil. How about you? I'm okay. Hey, you look great. That's a nice suit. Thanks. It's new. Where's Ms. Collins? Miss Collins, la señora Collins. Where is Miss Collins? She's right over there. She's wearing a blue dress. Ah, entonces, ¿quién está vistiendo un blue dress? Miss Collins. ¿Y qué está vistiendo su? Suit. ¿A swim suit? No. ¿O un suit? Suit. ¿Un traje de baño o un traje? Un suit. Of course. No puede estar vistiendo un traje de baño. Yeah, because she is at work. Y ahí está, muy bien. Ahí están las respuestas. Chequeamos rapidito esto. Write the questions. Miren que tenemos acá. Answers. ¿Y qué necesitamos? Questions. Probemos con una de las cinco. Number one. What is the question? ¿Qué información me da? No, they are not from England. No son de Inglaterra. ¿Qué voy a preguntar entonces? Are they from England?
Ah, pero si digo they are from England, estoy afirmando. Are they? Oh, are they? Now as a question. Are they from they England? From England. Y creo que sí, tengo que agregar el question mark. Are they from England? No, they are not from England. They are from Australia. What is the question for number two? We are from New York. Where are you from? Y ellos responden, where are you from? We are from New York. I think she's 22. Creo que tiene 22. ¿Qué pregunta? How old is she? Number four. No, my first language isn't Spanish. It's Portuguese. Is your first language Spanish? ¿Así? ¿O alguien le salió diferente? No. Quizás el error de algunos era no poner Spanish con mayúscula. Recuerden que es un nombre de un idioma, por ejemplo, inglés también siempre va con inicial mayúscula. Si quiero decir francés, French, también inicial mayúscula. Portugués. Las nacionalidades también es igual con mayúscula. Nationalities, yes. Countries and nationalities. Por ejemplo, aquí miren, Tokio es un país. Japanese es una nacionalidad y sí, va con mayúscula. Very good job. Ok, y la siguiente parte. Hablábamos de adjetivos para describir a las personas. ¿Cuál es lo contrario de serious? Larry isn't serious. Connie. Jean is a really good student. Sinónimo de good student. Smart. My teacher is not short. She isn't short. ¿Cuál es lo opuesto? Es pequeño, sería tall. Short, pequeño, alto. Very good job. My brother is good looking. Se ve muy bien. He is handsome. Is handsome. Or pretty. Handsome. Handsome es guapo. And pretty. Y pretty es lindo. Linda para mujer. Pretty is handsome es para hombre. Pretty, it's only for girls, and handsome, it's for boys. Ese creo que está bien fácil, este ejercicio. After that, what we have? Tenemos una pregunta. Is this su scarf? ¿Es esta la bufanda de su? Y tenemos tres respuestas. Maybe they are Katie's. No, it's not hers. It's mine. Yes, they are hers. Which is the correct one? The correct option? One, two, or three, in your opinion? Three. Yes, they hers. Pero pregunta it's solo una. No, it's her mine. Muy bien, don't confuse, la 3 no, porque dice son de ellas, pero en la pregunta vemos una sola bufanda. Whose boots are these? ¿Quién son estas botas? That's just the maybe hair. Maybe they are? Katy es acá. Are these Lisa's gloves? The last one. Yes, es plural. Whose hat is this? ¿Quién es este hat? Ahí es it. Whose hat is this? I think it's yours. These Peter's and Kathy's coats? ¿Son estos los abrigos de Kathy and Peter? No, they aren't. They're son nuestros. Yeah. And that's it.
The last part, use the correct form of the present continuous, el verbo. Are you wearing jeans? Y ahí buscamos la opción correcta, ¿ok? Present continuous, acuérdense, es ing, y esta sería easy. Select the correct time. What time is it? Esperen que descargue la picture. Y de este ejercicio sí ya tuvimos, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Fue de las últimas clases. Y ahí está. Creo que sí ya la mayoría había completado el final exam, por eso no me detuve mucho, porque fueron muy puntuales completándolo. So class, time is over. And, you know, solo motivarlos. Please, keep on practicing. Sigan practicando. Si no se les hace posible practicar speaking con alguien más, escriban o háblense ustedes mismos. Speak, speak, speak. Practiquen. ¿Qué podemos practicar? Lo que aprendimos. Describir personas. Describir cómo estamos vistiendo. Dar mi número los de tiempos. Teléfono. El tiempo, what time is it, cómo es el clima, ¿qué más? Una pregunta, tío. Dígame, Miriam. Digamos un ejemplo, ya ahora se, y nos mandaron a todos un como memorándum, como algo escrito ahí en WhatsApp, que ya ahora iban a finalizar la última. Entonces, okay, iniciaríamos el lunes ya con otro horario otra vez. No, háganlo mismo. ¿Cómo es? Esperen la notificación en su correo, indicando el día exacto, okay, en que ustedes van a iniciar. Y luego se les agregaría nuevamente a un grupo de WhatsApp, si es que no es el mismo, y les indican ahí su usuario, perdón, su ID de Zoom y la contraseña para ingresar. O sea, van a repetir nuevamente todo el proceso. Este día finaliza y esperamos hasta que se nos vuelva a notificar. Casi siempre demora una semana. Una semana mientras ellos envían sus diplomas. Y estén pendientes de recibir su diploma. Solo me queda decir, you have done a great job. Han hecho muy buen trabajo. Los motivos. Espero verlos nuevamente y así podamos seguir practicando. ¿Ok? Class, thank you. Thank you so much for your participation. Gracias a usted, teacher, por la paciencia. No, ahí estamos. Sí. Para eso somos los teachers. Gracias a usted, teacher, por todo lo que nos ha enseñado. Thank you, Diana. Thank you. And ahora ya la queremos para el próximo curso. Probablemente sí, casi siempre estoy a estas horas, así que si Dios quiere nos vemos pronto. Ok, todo. Okay, si no hay que dar mi número. Okay, have a good night. Keep on practicing. Have a good night, teacher. Bye bye, take care. See you. See you. Bye bye. See you soon. Bye bye.